Bajo un clima fresco y húmedo provocado por las tormentas tropicales, se conmemoró con el tradicional desfile el 203 aniversario de la independencia de México. Lo presidió el gobernador Rubén Moreira Valdés, acompañado del alcalde de Saltillo, Jericó Abraham Mazo, autoridades civiles y militares. El desfile inició a las 10 de la mañana con los contingentes de la sexta zona militar, continuaron los grupos especiales de la Policía Estatal y Municipal, los GROMS recibieron el reconocimiento de los asistentes a su paso. Sí, salvo los temas de las lluvias y de la molestia que eso pudo haber ocasionado, que además no es la primera vez, estando en temporada de ciclones en septiembre, bueno, pues es normal que suceda esto. Pues sí, totalmente tranquilo. ¿Cómo está el clima? ¿No pudo viajar a Torreón? No, y además se suspendió ya el desfile, la parte escolar, vaya, del desfile suspendió y bueno, pues lo venimos a ver acá. Debido a las lluvias y para protección de los estudiantes, la Secretaría de Educación suspendió la participación de escuelas en los municipios de Saltillo y Torreón. Se estuvo evaluando, desde ayer dimos a conocer aquí en Saltillo, porque Protección Civil valoró los pronósticos de tiempo que se tenían y preferimos hacerlo desde ayer para no arriesgar a los niños. Como ustedes saben y vieron que llovió hoy durante la mañana, preferimos no arriesgar a los muchachos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.